7 de septiembre de 2018 por la noche, 45 años del golpe de Estado, documentado que intervino el gobierno de Estados Unidos, que se le había perdido en Chile, que democráticamente había elegido a presidente de la República, Salvador Allende, en su cuarto intento por llegar a la presidencia e impulsar el socialismo desde las urnas de manera pacífica. Fue asesinado, pagó con su vida el compromiso con el pueblo de Chile, siempre lo jodían, que era un burgués, que no sé qué, que quién sabe cuántas cosas, pagó con su vida el compromiso con el pueblo de Chile. Bueno, en este marco hoy la Cámara de Diputados acordó exhortar a gobierno federal y gobiernos de los estados a suspender la evaluación. López Obrador en el debate, por más que lo acorralaron, fue contundente el compañero presidente electo de que la reforma educativa iba para atrás. En un evento con Ernesto Peña Nieto, a pesar de lo tersa que está haciendo la transición, cuando Peña volvió a presumir la reforma educativa, Andrés Manuel, compañero presidente electo, dijo con mucha firmeza, esa reforma va para atrás. Hoy los diputados Morena, PT y PES votamos ese exhorto a favor contra la posición del PAN y del PRI. La reforma va para atrás. Vamos a construir una educación pública, laica, gratuita, de excelencia, liberadora, donde los niños y las niñas desarrollen sus potenciales, su criterio, su independencia, su libertad, amen la lectura, amen el conocimiento, se les dé desayunar, de comer, de almorzar, de merendar, hasta ahí debemos llegar, sean felices. Pero los profesores, las profesoras, los maestros, las maestras, deben ponerse el corazón en su lugar. ¡Ay, es que nos van a evaluar! ¡Ay, es que nos van a suspender! ¡Ay, es que nos traen aterrados! Pues ya, ya paren en seco eso, hombre. Simplemente con no presentarse a la evaluación es una respuesta contundente. La fuerza está en el pueblo. El cambio va a ser del tamaño que la gente decida y necesitamos que todo mundo haga su parte. No estén esperando que de arriba vengan las soluciones. Tenemos que defender nuestro derecho. Es una arbitrariedad, es una farsa esa reforma educativa encaminada a privatizar la educación pública, encaminada a desmantelar los derechos laborales de los maestros del país. Entonces, ya, hombre, estén esperando a que resolvamos todo. Se va a detener esa reforma, se va a reinstalar a los profesores que fueron despedidos por oponerse a la reforma educativa. Vamos a hacer justicia, hombre. Pero eso se lleva un tiempo mientras eso se da, porque va a haber una discusión profunda del sistema educativo que requerimos. Mientras eso se da, nosotros estamos haciendo nuestra parte, ahí está el exhorto, pero ustedes tienen que plantarse contra gobernadores tan miserables como el de Querétaro o el de Michoacán, represores miserables, o como Otto Granado, secretario de Educación Pública, que debería estar en la cárcel y no hay. Así es que les pido, profesores, profesoras, maestros, maestras, dejen de estar con el discurso de pobrecitos, cómo sufrimos, cómo se atropellan, cómo nos amenazan, porque es cierto, porque lo permitimos, porque lo toleramos. El 1 de julio el pueblo demostró su fuerza. Hay que continuar con la organización, con la lucha, con la conciencia. Pónganse el corazón en su lugar. Contarán con todo nuestro respaldo desde el Congreso mexicano.